¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Club Provincia, como siempre por la señal de Demos, la señal de streaming de Demos, que llega a todas partes, a todo el mundo, los jueves a las 18. ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, este es el programa de Club Provincia, quinta temporada. Estamos, como siempre, brindando las noticias acerca de la actividad de nuestro club, la actividad deportiva. Y en este caso estamos muy contentos porque una de nuestras actividades deportivas, de las más tradicionales, las más antiguas que se practican en el club, en este caso la pelota paleta, es un deporte muy particular porque la federación se llama de pelota. Mucha gente le dice paleta y comúnmente también se le dicen las dos cosas, pelota, paleta. Bueno, no es tan importante, pero se lo, todos saben bien de qué hablo, ¿no es cierto? Todos saben bien en qué club. No hay un trinquete, ¿no es cierto? Y con dos parejas jugando a la pelota paleta. Bueno, Punto Provincia salió campeón metropolitano por primera vez de la Federación Metropolitana de Pelota la semana pasada ante Bursacu en la categoría elite, que es la categoría superior, la categoría más exigente. Un partido que, en mi caso, yo lo he visto. Lo he seguido por streaming, es decir, a través de la señal de la federación, pero hubo dirigentes del club que estuvieron presentes, como el presidente y otras autoridades. Nosotros hoy tenemos, nos damos el gusto de tener que nosotros a uno de los pilares fundamentales de ese triunfo, que es Guillermo Osorio, a quien el zaguero del equipo de la pareja de pelota paleta del club. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Le estaba comentando a nuestra audiencia que fue para la final con Bursaco, ¿no es cierto? Fue realmente muy intensa, un partido, un lindo espectáculo para ver, y que Banco Provincia se impuso después en 3-0, ¿no es cierto? El primero cayó 11-15, el segundo 15-13, el segundo es fundamental. ¿Qué pasó en el primer set, Guille? Te llamamos un poquito para que nos cuentes cómo fue el partido, cómo lo viviste vos desde ahí. Sí, la verdad que, bueno, ya es un clásico jugar con Bursaco, tanto Banco Provincia Bursaco, tanto el local o visitante, cuando nos toca en zona campeonato. Ya es un clásico los dos clubes. Después pueden cambiar o no los jugadores, pero ya claramente ya se forma un clásico entre las dos instituciones. Sana, un clásico sano, pero muy, muy lindo. Y bueno, esta vez no tocó en la final, no ha tocado en semifinal el año pasado, esta vez no tocó en la final. Y bueno, sabíamos que era un partido durísimo, ellos venían de bajar a los grandes candidatos junto a nosotros, que era Facundo Andrade y Bruno y Luca, que eran Pilar A, le ganaron en su cancha en la semifinal, así que bueno, venía más que motivado, es una gran pareja, Johnny Miranda, un jugador muy, muy físico, una potencia envidiable, y bueno, Nicolás Berrueso. Un chico muy talentoso, gran jugador, con una proyección a ser uno de los número uno de nuestro deporte, así que en unos años, así que bueno, era un partido muy difícil. Nosotros planteamos un partido, sabíamos que iba a ser muy, muy duro, ellos iban a salir a buscarlo, y fue así, acertaron al comienzo. Nosotros tuvimos errático los primeros seis tantos, arrancando 6-0 abajo, hasta que empezamos a remontar y empatamos en 11. En 10, perdón, y bueno, después ellos terminaron finalizando el set mejor, tuvieron más acierto que nosotros y se llevaron el primero, pero bueno, ahí sabíamos que nada, que iba a cambiar, que teníamos que salir a buscarlo sí o sí al partido. Una cancha por ahí un poquito, muy linda, pero un poquito más difícil por el hecho de ser azul, pelota blanca, que no estamos acostumbrados a jugar cotidianamente en cuanto a la visualización. Que, mira, yo estaba justamente contando eso mientras pasábamos al teléfono de los colores azul, que es una exigencia de la Federación Internacional. No, es una manera de hacer crecer nuestro deporte en los mundiales, en los panamericanos. Las canchas son de vidrio o a lo sumo son de 100% vidrio o a lo sumo color azul en la parte que no es vidrio. Entonces, lo que se busca es la televisación, que es lo que pasó. No, mucha gente fue a la final, pero mucha gente también lo vio por internet, ¿no? Entonces, al pintarla de azul y pelota blanca hace que se pueda televisar y haga crecer nuestro deporte
en general, así que me parece una gran iniciativa y ojalá que muchos clubes lo puedan hacer de una vez para poder crecer nuestro deporte y Claro. estar en la elite mundial, ¿no? Entonces, nada, es una buena iniciativa, pero bueno, por lo pronto no hay muchas canchas y bueno, esta vez decidieron hacerlo así y nada, tratamos de estar a la altura. Sí, perfectamente explicado, Guillermo. Y hay un mayor contraste, ¿no? El azul con la pelota blanca. Esa es la razón para que la televisión pueda ocuparse de la paleta y así pueda crecer el deporte. Está muy bien explicado. Guillermo, también te contabas que los primeros seis tantos del primer set, un poquito que Bursaco los sorprendió. Yo sabía que estaba viendo que durante el torneo jugamos dos veces con Bursaco y le ganamos las dos veces. Y justo en la final tuvimos ese comienzo que nos sorprendió Bursaco. ¿Qué lo atribuís, Guillermo? Sí, como decís vos, las dos veces que jugamos ganamos, pero ganamos en el tercer set. Cuando jugamos de visitante ganamos 10-6 en su cancha. Cuando ganamos de local ganamos 10-8. O sea, una pareja muy dura, sobre todo de visitante. Y en esta, la final es un partido, es salir a buscarlo, es que hace mejor las cosas y no importa si antes se ganó 2, 3, 4 o 5 veces, ¿no? Sabíamos que iba a pasar eso. Y nada, ellos entraron muy bien. Nosotros entramos un poco erráticos y nada, después de ahí, como te contaba, el primer set, sabíamos que jugando mal estuvimos a cuatro tantos de ganar el set. Sabíamos que si mejorábamos teníamos muchas chances. Entonces, nada, hicimos un juego más largo con el zaguero y tratando de físicamente dar pelea y bueno, y salir a atacarlo también, que es mi característica como zaguero, salir a atacar. Es verdad, es verdad. Te vi atacar bastante, que no es muy común como zaguero, Guillermo. Eso es una especie de zaguero mixto, digamos, Exactamente, exactamente. Sí, por ahí me caracterizo por jugar de esa manera y bueno, esta vez más que nunca había que hacerlo claro. para dar pelea y no quedarnos con nada. Así que Demi también ha mejorado en el segundo set y en el tercero, sobre todo, que era el más Sí, válido. sí, sí. Y pudimos, después de un tres iguales, lo pudimos cerrar con un par de Sí. aciertos para ganar el segundo. Y el tercero, bueno, sabíamos que era a 10. El que mejor arrancaba iba a ser el que mejor terminaba. Así que bueno, por suerte arrancamos muy bien, lo pudimos sostener y terminamos con un 10-6. ¿Llegaste a dudar del triunfo en algún momento, sobre todo cuando terminó el primer set con el resultado desfavorable, o digamos la confianza se mantuvo siempre? No, 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 para nada. No te hablo con el diario del lunes, sino que la verdad que la confianza mía y bueno, con Emi también era mutua, estábamos muy arriba, si nos ganaban eran porque los otros eran mejores, y que puede pasar tranquilamente, pero teníamos fe en nosotros, sabíamos que jugando mal estábamos ahí y si jugábamos un poco mejor, si sosteníamos el nivel y el ritmo y no caíamos físicamente, sabíamos que podíamos darnos con la victoria, así que bueno, por suerte lo pudimos hacer y bueno, las finales son así, ¿no? Las finales no importa quién juega bien, las finales hay que ganarlas y bueno, sabíamos se iba a presentar así. Hubo algunos tantos que fueron muy aplaudidos, ¿no? ¿Ustedes cómo reciben, jugadores, esos aplausos? Es un momento de concentración. La verdad que después de ver los partidos lo vi por internet después. Y sí, la verdad Sí. que hubo muchos tantos lindos, por ahí en el momento uno no se da cuenta, no toma dimensión, pero sí, sí que hubo muchos tantos lindos. La gente quedó muy feliz, más allá del resultado, fue una final muy emotiva, una batalla como ya sabíamos que iba a ser. Y bueno, nada, se trató de buscar de ganar. Después, si el partido es lindo, bueno, mejor. ¿Charlan entre ustedes, digamos, con los rivales después del partido? ¿Se cambian algunas impresiones? Sí, por lo general sí. Lo que tiene nuestro deporte es que tanto antes como, bueno, durante, obviamente, y después, es como que hay una camaradería, no es como otros deportes, que nosotros compartimos el mismo vestuario, compartimos el mismo lugar de entrada en calor y cosas así. En general, se caracteriza el deporte por tener
esa continua relación entre los jugadores. Y bueno, sí, no, nada, es más, unas felicitaciones para uno y cosas así. Nada, son partidos. Hoy nos tocó ganar a nosotros, como le hemos hablado con los chicos. Nos tocó ganar a nosotros, también lo podían haber hecho ellos. Y bueno, eso es lo lindo que tiene nuestro deporte, que para uno o para el otro lado siempre hay revancha. Lo fueron a ver algunos directivos del club, entre ellos nada menos que el presidente. ¿Qué les dijo el presidente? Sí, estaba muy contento él y el vice, mucha gente del club, nos acompañó mucha gente, no solamente en la final, sino también han ido hasta Las Heras, han ido hasta Bursaco, han ido hasta San Martín, o sea, han ido lejos a apoyarnos todo el campeonato. La verdad que eso sí que es un mimo para nosotros, no solamente el representar al club, ir a distintos lugares y bueno, jugar y volver, nos han acompañado en un montón de lugares, así que nada, muy contento por eso sí que es un mimo, eso es algo que nos hace muy bien y bueno, esperemos que siga así. ¿Sabés que es la primera vez, Guillermo, que el club gana el campeonato del torneo Elite? Y es tu segundo año en el club, o sea, y me acuerdo que el año pasado, después de jugar las finales, ¿no? Vos dijiste que este año el objetivo era volver a ser finalista y tratar de quedarse con el campeonato. Y mirá qué rápido pudiste hacerlo con la nueva pareja, con Emi, ¿no? Sí. Nada, la idea del club, en representar al club del año pasado fue esa, no pelear arriba, pelear a los candidatos. Estuvimos muy cerca, estuvimos a dos match points de hacerlo con Ángel Valle. No se dio, son cosas del destino, no se dio, se terminó dando al año siguiente con Emiliano, también gran jugador, nuestro primer año juntos, más allá que nos conocemos, somos amigos de hace muchos años, también es su primer año conmigo, entonces el primer año en el club, en la elite, entonces, no, perdón, representado en la liga con otros compañeros, pero bueno, esta vez juntos. Y nada, también era un proceso, a ver cómo nos adaptábamos juntos, más allá de conocernos mucho. Y bueno, se nos dio, pero nada, muy muy feliz. Lastimosamente no se me dio con Ángel el año pasado, me hubiera encantado. Y se me termina dando este año con Emiliano, pero bueno, es como decís vos, la incorporación al club fue para seguir peleando arriba y bueno, y ojalá le podamos dar más alegrías todavía al querido Banco Provincia. Sí, y ahora viene el segundo campeonato, ¿no? Después del receso este, el clausura, ¿no? Así es, ahora viene el clausura, así que bueno, esperemos también estar ahí arriba dando pelea y podamos obtener otro campeonato para seguir dando la alegría al club. Es difícil, pero bueno, nada, si nosotros estamos bien, siempre le digo a Emiliano, si nosotros estamos bien no dependemos de nadie. Y bueno, ese es el camino que vamos a hacer esta segunda mitad de año. Estamos viendo muchos chicos jóvenes, ¿no? Jovencitos en la paleta. Por ejemplo, una de las parejas del club de Emiliano en otro momento fue Federico Fernández, que es este chico joven. Este chico Villegas también es jovencito, ¿no? El que jugó con Berrueso. Hay varios chicos jóvenes. ¿Cómo ves el porvenir de la paleta en ese sentido? Sí, como siempre, la paleta, salen siempre grandes jugadores, a veces salen algunos cracks, como ser Facundo Andrasen, que como viene será el mejor de la historia, y después hay grandes jugadores, salen los hermanos también, otros monstruos de nuestro deporte, pero después, en cuanto a los juveniles, nada, tanto Nicolás Berrueso como Fede Fernández, como Quechu Baltar, como Andrés Villea, Lorenzo Cardoso, hay muchos jugadores, no me quiero olvidar ahora de todo, bueno, el mismo Emi, son grandes jugadores que nada, están creciendo, están en sus primeros, segundos años en la metro, y ni hablar en la selección, en los juveniles, en los argentinos, la verdad que hay un gran potencial, grandes jugadores, tanto delanteros como zagueros. Y bueno, estamos ahí para darles pelea a todos, ellos también a nosotros, así que bueno, que sea un gran porvenir para ellos sobre todo. ¿Cómo hicieron, Guille, para que se le corte la racha a Andreasen, no? Justamente vos lo estabas mencionando a Facundo, y que todos los años salía campeón.
la pareja de Pilar o en su momento de Ferro, ¿no? Que también estuvieron en Ferro antes. ¿Cómo se hace para ganarle a Facundo? Sí, Facundo, ya hablando, nosotros somos íntimos amigos, me dice, fueron, en modo de risa, me dice, fueron 11 años hermosos, como diciendo, impresionante, la verdad que impresionante, 11 años seguido ganando él, no es nada fácil, no por algo te digo que para mí va a ser el mejor de la historia, y es todavía muy joven, tiene muchos años todavía, y nada, es un monstruo, la verdad. Compartir con él a veces jugando juntos, muy pocas veces jugando juntos, lastimosamente, pero siempre en contra, para mí un disfrute. El día de mañana, ¿no? Mostrarle a mis hijas que me tocó batallar y estar pie a pie y ganar, perder, pero estar siempre batallando a la altura contra un jugador que va a hacer historia, como es Facundo. Eso me enorgullece mucho y bueno, la verdad que lo disfruto. A veces, como te digo, me toca ganar, a veces perder. Bueno, en este momento lo que fue el Metropolitano, después de 11 años que no le toca a él, nos toca a nosotros, la verdad que muy feliz. Facundo es un monstruo, como vos lo decís, obviamente, pero digamos, el 2 estaba, el puesto segundo está bastante disputado y creo que vos sos uno de ellos, ¿no, Guillermo? Sí. Y yo no te lo puedo decir, eso es muy subjetivo, hay muchos grandes jugadores, ojalá uno pueda marcar historia en este deporte que tanto ama, pero bueno, la verdad que hay varios jugadores, y bueno, estamos ahí para dar pelea, la verdad que como te digo, me enorgullece mucho estar batallando con él, con los hermanos, con los Villegas, con un montón de jugadores, y bueno, la verdad que disfruto mucho del momento. ¿Tienes algún compromiso internacional por delante? Sí, la verdad que ahora viene lo más picante como siempre, que son las segundas mitades de año. Y bueno, ahora toca, no, ahora este fin de semana me voy a Macachina, la última fecha del clasificatorio para el Mundial en París, que se hace a fines de septiembre. Y bueno, si todo marcha bien, estamos ahí para ver si se puede ser partícipe del Mundial. Y después, bueno, el Campeonato Argentino, que es uno de los torneos, a la metro, de los más importantes del Provincial de Buenos Aires, de los tres más importantes del país. Y el Campeonato Argentino se hace en Venado Tuerto, ahora comienza en agosto. Y bueno, después el Campeonato Argentino de Frontón también. Y bueno, habiendo muchas actividades, bueno, esas son las más importantes. En cuanto a lo internacional, la Copa del Mundo ahora en fines de septiembre, si Dios quiere. ¿A dónde se juegan los Países Vascos? ¿Cómo? ¿A dónde se juega el campeonato mundial? Se juega en París, Francia. En París, ah. Bueno, ah, pues sí, los Juegos Olímpicos. ¿Vos estás hablando de qué? ¿El Mundial de Paleta? De la Copa del Mundo de Paleta, sí. Mirá qué bien, mirá qué bien. ¿Y vos vas a estar ahí, Guillermo? Y vamos a ver, ahora queda el fin de este Macachín, la última fecha del clasificatorio, a ver si puedo Ah, seguro que clasificar como sí. zaguero del plantel y bueno, Dios quiera. Seguro que sí. ¿Qué tal la cancha de Macachín, linda? También cancha azul como la de San Fernando, un poco más chica, muy rápida, muy linda, muy jugadora, la verdad que una cancha linda y bueno, hay mucha expectativa, hay mucha gente. Por ahí la ciudad no está acostumbrada a ver a los mejores del país comúnmente y bueno, esta vez nos toca estar ahí junto a los Andrasen, junto bueno, va a estar Emiliano, va a estar el otro Villegas, o sea, va a haber muchos jugadores de la elite y bueno, vamos a bueno, el mismo Fede Fernández, Berruezo, Sí. nada, así que vamos a tratar de estar ahí dando pelea. Bueno, que tengas muchísima suerte, entonces, te deseamos, Guillermo, ¿con qué pasión se juega la pelota paleta en el interior, ¿no? Sobre todo que Pampa, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, ¿no? Muchísimo, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, la verdad que, bueno, provincia de Buenos Aires, bueno, la misma capital acá también, o sea, es un deporte que se juega en muchos lados, cayó en un deporte de élite, como es el pádel hoy, era en los 70, comienzo de los 80,
en Buenos Aires, en todo el país, y bueno, después como todo, ¿no? Cayó y bueno, ahora está en un auge muy grande. Nosotros hablando con Facundo Andrés mismo, coincidimos en que creo que estamos en el mejor momento de la pelota paleta. ¿Por qué? Porque hoy los jugadores tienen sus propias marcas, sus paletas personalizadas, tienen grandes sponsors, está bien. No todos los pelotarios, pero sí los número uno, están en otro, uno puede vivir de la paleta un poco más tranquilo, casi profesionalmente, digamos, más allá que el deporte no lo sea, pero nosotros sí vivimos como profesionales. Así que bueno, creo yo que está en un gran momento y esperemos que esto sea un legado para que después las próximas generaciones puedan disfrutar de lo que uno está marcando ahora, ¿no? Los grandes sponsors, las grandes marcas que se unan, crezcan a favor de la paleta, el de pintar las canchas azules para que se pueda televisar. O sea, yo quiera que a las próximas generaciones puedan estar aún mejor que nosotros. Esa es la idea. Seguro que sí, será así, ¿eh? Yo lo veo en crecimiento y como vos decís, estas nuevas medidas que se han tomado no van a ser más que favorecer el crecimiento y que la gente, la difusión del deporte y que la gente pueda seguirlo por televisión, por internet, ¿no es cierto? Guille, gracias por estar en el programa del club. Te deseamos mucha suerte este fin de semana en Macachín, este fin de semana, ¿no? Ahí en La Pampa. Sí, este sábado. Que puedas clasificar para el Mundial de París y que tengas un lindo torneo clausura con Banco Provincia, con Emi García, a ver si volvemos a llegar a la final y podemos quedarnos con el torneo anual. Así es, querido. Bueno, vamos a dar pelea y bueno, ya gracias por la llamada y vamos Banco Provincia. Un abrazo grande. Gracias a vos, muchas gracias. Bueno, Rodolfo, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos. Dale. Bueno, linda conversación, ¿eh? Linda entrevista con el amigo Guillermo Osorio, crack, es un crack. Está bien lo que decía de Andrés, por supuesto, Andrés es un monstruo, pero ahí en el segundo puesto está peleado, pero el Guillermo Osorio seguro que es uno de ellos, sin lugar a dudas. Un zaguero impresionante. Bueno, queríamos recordarle antes de irnos, antes de terminar el programa, que la revista está en la página web para leer, así que les recomiendo que ingresen a la página web porque ahí van a encontrar justamente lo previo a este match final que jugó Banco Provincia en La Paleta, en el torneo Elite. Ahí contamos un poquito cómo venía la mano, ¿no? Así que bueno, les hemos traído un poquito de suerte a este deporte tan lindo y tan querido. Ahí está, se define el campeonato de apertura justamente. Anticipándonos a lo que luego ocurrió. Así que bueno, le hemos dado cuatro páginas al tema. Así que bueno, les recomiendo leer, no se olviden de leer nuestra revista, es digital y gratuita, por supuesto, en la página web del club, provincia.com.ar, es fácil, ¿eh? Enseguida está arriba de todo, cliquean y luego ahí pueden leer la revista y los números anteriores también. Bueno, por mi parte, solo queda saludarlos, agradecerles que hayan visto aquellos que han llegado hasta el final, el programa este dedicado a hablar con Guillermo Osorio, a felicitarlo, flamante campeón metropolitano de pelota paleta con provincia. Y nosotros nos veremos el próximo jueves, como siempre, por la señal de demos.com.ar, el próximo jueves a las 18. Así que será hasta el próximo jueves entonces.